¿Qué tal, mi gente? Saluditos por ahí. En cualquier actividad que estén realizando, les deseamos que se la pasen bien. Es una bendición pues saludarles una vez más en esta oportunidad. Por acá nosotros pues sudando duro. Ahora nos venimos a sacar un poco de leña, ¿verdad? Porque si no, no hay para las tortillas. Y es que por acá vimos que el huracán Eta de la vez pasada pues hizo estragos con un poco de árboles. Entonces estamos aprovechando hoy la madera que se arrancó, otros se desgajaron. Entonces pues acá estamos nosotros aprovechando para no tener que botar más árboles, ¿verdad? Así que yo los invito ahora para que me acompañen. Acá estoy solito sacando un poco de leña. Saludos, bienvenidos. Recuerden suscribirse para quienes no están suscritos y dejarle like y compartir nuestro material. Un saludo especial para todos nuestros suscriptores, donde quiera que nos estén viendo. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Acá tenemos la leñita. Nosotros le llamamos roble. Es un árbol que se desgajó por el fuerte viento y quedó el tronco, que también está bueno para leña. Entonces, por acá estamos. A ver cuántos han hecho leña, ¿verdad? A mí me tocó el día de hoy venir a hacerlo. Y aquí tenemos nuestra poderosa. Miren ustedes. Y como está lloviendo, ¿verdad? Está húmeda la madera, pero con un poco de sol, pues esto queda muy bien. Un poco de leña. Vamos limpiando. Estamos limpiando para poder sacar lo que es la rama. Hay muchos bejucos que cayeron y es lo que estamos sacando por acá. Hay muchas ramas. A ver si no me voy a, no voy a caer. Y así es como pues estamos limpiando lo que es el palo o la madera. Y porque hay mucho bejuco, mucho monte, y entonces para poder cortar hay que limpiar primero, ¿verdad? Y es así como nosotros estamos acá en el bosque. Un saludo especial para quienes siguen nuestro canal, para quienes están suscritos. Recuerden de que pueden comentar, pueden compartir y pueden darnos su like a Rural Ixcán GT. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar por acá. Tenemos que limpiar esto porque si no, no vamos a poder sacar el ¿cómo se llama? La leña. Si no, no van a ver para las tortillas, ¿verdad? O para el café. Hay mucho monte. Saludos. Bien, y como ustedes pueden ver acá, pues ya tenemos nuestro roble troceado. Y pues nos dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trozos.
un buen tronco que dio bonita cantidad de leña. Bien, mis amigos, por acá estamos sacando la leñita que pues hicimos, y precisamente pues estamos acarreando, la verdad. Espero que les guste nuestro video. Queremos compartir, ¿verdad?, un poco para que se pueda entretener por ahí. Quiero agradecer a quienes están suscritos a nuestro canal y también a quienes son nuevos acá. Recuerden de que pueden suscribirse y darle like a nuestro video. Suscríbase como Ruralescan GT, porque solo de esa manera pues vamos a estar siempre actualizados, ya que cuando subamos más videitos, más contenido, pues simplemente le llega la campanita. Active la campanita, de verdad, active la campanita. Recuerde que también puede revisar nuestros videos. Tenemos un montón de videos que hemos subido, entonces esperemos que les guste. Es así como nosotros hemos traído nuestra leña. Ha llegado a la choza. Muchas gracias ahí para quienes estuvieron acompañándonos en el recorrido de este videito. Y pues los invitamos para que se suscriban, para quienes no lo han hecho, y para quienes ya están suscritos, pues solo compartir nuestro material para que más personas pues se puedan suscribir a nuestro canal. Ha sido un gusto, un placer. Pásesela bien. Nos vemos en el próximo video.